tarde, venimos por el video de TikTok. Hi. Hello. Can we order a burger, please? Thank you. Acabamos de pedir en uno de los restaurantes más difíciles de reservar lo que dicen que es una de las hamburguesas, subjetivamente hablando, más ricas de Nueva York. Me encanta. Soy un gran hamburguesero en la ciudad. ¿Sí? ¿Tú eres? Sí. Me gusta mucho como probar hamburguesas. Le encuentro, a cada hamburguesa le encuentro un momento, digamos. O sea, por ejemplo, esta hamburguesa, vamos a ver cómo está, seguro está bárbaro. Pero quizás hay un día que tengo ganas de ir a McDonald's. Claro, sí, sí. Siempre me gusta cómo es tu mente, es como, claro, mostrar, como excusa decir. Estamos exactamente en Williamsburg. Es más, y acá pueden ver el puente de Williamsburg, que está por allá. Está por allá. Y miren, estamos en Peter Luger, que de Nueva York es un ícono en el tema de carnes. Saca tu cuenta, 1887 hasta el año de hoy. ¿Qué cosa? ¿Cuántos años tiene? ¿Yo? No. Luger. Ah, más de 125 años. No, tiene. Cualquiera, más de 100 años, puede decir. Claro, exactamente. Pasa de lo 5 segundos, 5 segundos. 2024 menos 1887. No, no sé, le estás preguntando a la persona que. 24 más 23, 24 más no, 13. No, ni idea. 37, 137 años. Este año aprendí los cumpleaños de mis padres, imagínate si menos me voy a acordar el año, voy a hacer cuenta, ¿no? Pero estamos con Teriyaki. Estamos con Teriyaki, que ahora está que sube un montón de contenido a su canal, así que voy a dejar el canal etiquetado en el título para que vayan a que busque la mejor milanesa, su primera serie. Y es más fácil el tema de series porque tienes que buscar la segunda, la tercera, la cuarta. Claro. Entonces me gustó mucho su serie, vayan a su canal. Y miren esto, acá acabamos de pedir, como acaban de ver. Allá de Steakout, ¿quieres tocarlo tú? Tócalo, tócalo, sin miedo. ¿Voy? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Y si me electrocuta? Ahí dice delivery, pero dale. Ah, delivery. No importa, lo mismo, dice Steakout y delivery. ¡Tutú! Hizo. Una burger, por favor. Hi. Hello. Can we order a burger, please? What? How do you want it? Medium rare. One no cheese, one with cheese. Are you paying together? No, I'm paying. Can the medium be medium well? You can have it however you want. Yeah, medium well and medium rare for him. Can I pay a card? As long as it's debit, American debit. Okay, American debit. Yeah. Bueno, bien. Turbio, ¿no? Lo está grabando ahora. Sí, está grabando. ¿No? Me gusta el énfasis en él, una tarjeta americana. Sí, claro, porque imagínate cuánta gente extranjera viene. Claro, o sea, débito, o sea, podés. Si pagas con tarjeta es solo débito y tiene que ser una tarjeta Yankee. 3769. Ok. ¿Have you had the burger before? No. Okay. So we have it. Wait. Para que pase. Mira. O sea, yo el review que vi decía, no le pongas nada a esto, porque la carne es esa aged meat que le ponen, pues, o sea, es una carne madurada. Sí. ¿Cuántos años? La aged meat. Claro, entonces es como que si le agregas algo por ahí que le distorsiona el sabor. Pero digamos, ¿qué viene? ¿Pancito, hamburguesa, queso? El queso y la cebolla. Ah, no viene tipo bacon, nada. No. Puedes ponerle bacon. Okay. Puedes ponerle lo que tú quieras. Lo que dijo. O sea, yo me pedí, le saqué la cebolla, yo me pedí cheeseburger. Ok. Ok. La hamburguesa de las mejores, dice acá en Peter Luger. A ver, ahí te dice take out delivery, arranca 11:45 y tocas ese timbre y sale una chica muy amable ella. Bueno. ¿Vos tenés un sticker tuyo? No, ahorita no lo traigo. Porque me imagino que estos dos postes, estaría bueno empezar un trend, tipo empezar a dejar stickers. Acá podríamos. O sea, la próxima que vengamos yo no tengo ningún sticker, solo tengo caramelos en mi cosa. ¿Por qué te la pedís tan cruda la hamburguesa? Porque no es que te la pedís medium, porque medium ya es rosita. Vos te la pedís medium rare, que es un punto abajo. O sea, medium rare, a mí me gusta medium well. No sé si fue mi decisión, Megan la come así, entonces yo ya claro. Por... Y no es que me disguste tampoco la sangre. Hay gente que sí le da asco el rojito, a mí sí. No tanto. A ver, tiene sus pros y sus contras. Por un lado es más jugoso. Sí. Por otro lado... te juega al cerebro el tema de la sangre. Eso sí, pero hasta ahorita no me ha pasado nada, así que tengo un récord limpio, 0-0. Bueno. Dijeron 15 minutos, así que... Vamos como dentro. 13 minutos ya, me parece. el único problema es que hoy no había dónde comer. Los vengo contando, bueno, ponele ahí. No hay dónde comer y yo creo que hasta acá han puesto una reja. Sí. Porque la gente se sentaba a comer la hamburguesa que pedían acá. Entonces, estamos cerca de la casa. Bueno. O podríamos ir al parquecito.
a comerlo también. A la sombra. A la siempre. ¿Cuánto estamos? Mira, estamos a cuánto grado de calor. 32 con sensación térmica de 34. No, una locura. Celsius. Locura. O sea, no baja el calor hace dos semanas. So, there's a cake in the buns that I'll tell you how they're cooked. Oh, cool. Yeah. Thank you. Oh, thank this you. Is nice. Thank you. You too. Mirá qué bolsa. Mira, ve la de Batman, ¿ves? Ya la bolsa sale como $3. ¿Qué hacemos? Igual no está tan caro como yo pensaba. Ha salido $50 entre los dos. Después te transfiero, obvio. No, tranqui, está bien, porque uno tiene que invertir para los videos, más con un invitado especial de lujo. Escúchame, ¿qué hacemos? Primero, ¿parque o casa? Quiero ver adentro. Tenelo. Ok. ¿Parque o casa? Para mí... Decidimos venir al parque. Ahí está mejor, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Te viene con tu vaquita. Ah, tú le pones... ¿Qué le pusiste, perdón? Voy a copiarme de ti. Yo le puse un poquito de pimienta. Ya. ¿Dónde está la pimi? Y te tiene que venir acá adentro. Ay. Un poco de pimienta y arriba le puse la salsa. No sé cuál es. Esta es la salsa de la casa, pero no sé qué es. Pero está muy líquida, entonces me da miedo que se chorree toda, ¿no? Quizás es para untar con el chocolate. Una moneda de chocolate. Vamos a olerla. Es como salsa... A ver. Amarga. Ah, sí. No, que le gusta... Este es muy, muy de Estados Unidos. Le gusta un tipo de salsa así. Prefiero la Heinz. Vamos a ponerle un poquito. Bueno, voy a probarla así también, porque como es una hamburguesa que dicen que es una carne madurada con queso y cebolla. Miren, miren el tamaño de esa hamburguesa. Me da miedo que chorree, así que vamos a darle la primera. A ver, miren, la cantidad de jugo que hay, porque es medium rare como la pedí. Ha hecho que la parte de abajo del pan esté todo. A ver. Esta es la hamburguesa famosa de Peter Luger, la que tienes que hacer de reserva con mucho tiempo de anticipación. La puedes pedir también por atrás como hicimos nosotros. Y está deliciosa. A ver, está muy rica, muy rica. Muy, muy rica. Sabrosa, consistencia, textura, jugosidad. Tiene todo lo que a mí me gusta. Ahora vamos a... ¿Te gusta? Está bueno. ¿Qué onda ese cachote de carne? ¿Cómo se siente a la mordida? Se deshace. O sea... Ah, ok. Cuando... No se desarma cuando la agarras, se desarma cuando la comes. Entonces tiene esa texturita que está bien armada la hamburguesa, pero cuando la comes no es difícil de masticarla. Voy, ¿eh? Dale. A ver si es verdad o no es verdad. No, tampoco no me quites mi... Sí, está buena. ¿Sí? ¿Te trajo felicidad un poquito? No, está muy buena. ¿Sí, no? Creo que de textura es la primera vez que pruebo una hamburguesa con esta textura. ¿Qué sentido? No sé ni cómo describirlo. O sea, está como suave, está como muy mantecoso el asunto, en el buen sentido. Como es una mantequita, pero a la vez podés masticar. ¿Verdad? No sé. No es que se explota, no, sino que se mantiene mientras que la vas masticando, supongo. Se le siente bien el gusto a la carne y el cheddar no invade demasiado. Es como el punto justo de... Pará, le doy una más para... Sí, claro, dale, señor. Está bueno. O sea... bien. ¿Tú qué me dijiste? Henry, ¿puedo hablar lo que quiera de la hamburguesa? Yo te dije, sí, pues no soy dueño del Luger. Sí. Es rara, porque a diferencia de las otras típicas hamburguesas, tipo Shake Shack y todo eso, ahí está, ya entendí lo que quiero decir. Ya. Es como muy, muy rica, muy mantecosa, muy, muy buena carne, el sabor, el cheddar, riquísimo, pero no se siente que es una hamburguesa grasosa. Tipo, que esas que agarrás y tenés los dedos mojados, pintados de grasa. Así es el Five Guys, por ejemplo. Claro. Five Guys es muy, muy así, la que tuve la cara. Escribir. Entonces lo que estoy deduciendo es que cuando termine de comer esta hamburguesa no voy a estar explotado. Qué rica, es para apreciarla. Sinceramente me gusta mucho, es una hamburguesa que recomendaría. Claro, yo también. Vamos a echarle la salsa Peter Luger, esto es lo que me dijo la chica. Vamos a ver si... Sí, es como un ketchup dulce suave. No pica. Está buena, no me vuelve loco la salsa. Prefiero ponerle Heinz ketchup, pero si le hubiesen puesto esto a la hamburguesa tampoco estaría mal. ¿Qué pagamos? $25 por hamburguesa, ¿no? Sí. Me parece caro igual. Sí, es caro. O sea, $25 esta hamburguesa es un montón. ¿Volvería a comprarla y pagar ese precio? Sí. Pero siendo consciente de que, o sea, está... ¿Cómo se dice? Simplemente porque... ¿Cuánto pagarías? Justo, dices tú. Por esta, como mucho, $17. Uh-huh. Porque, y ni siquiera es que traen papa, ¿entendés? Pues claro, si trae papa, te digo, bueno, sí, está cara, pero... Que si fuera un combo. Ajá. En ese sentido, me parece que tienen una muy buena hamburguesa, pero se agarran y juegan un poco con su historia. Uh-huh. Y te cobran un poco eso, me parece. Pero pudo ser peor. Pudo ser $25 y por algo que dice, uy, no me gustó. Si me preguntás, ¿es la mejor hamburguesa de Nueva York? Te diría que no. Es una de las mejores, top 5, te diría
posiblemente entra en el top 5 esta hamburguesa. Es una hamburguesa para disfrutar la carne. Sí, ¿no? ¿Le sacas el pan y te la comes al plato? Totalmente. ¿Sí? Sí, como que agarraría con queso, obviamente. Como una hamburguesa sin su queso no es nada. No importa qué tan rica sea la carne. Hamburguesa. ¿Cuánto te demoraste de Manhattan acá? ¿Acá? Sí. ¿Media? No, menos. 25 minutos. ¿En serio? 20 minutos. ¿Y valió la pena entonces el viaje? Totalmente, obvio. Claro, vamos ahí, mucho. La amarilla duraba más. Mucho más, sí, de vuelta a Manhattan. Esto yo voy de vuelta, pero tengo que pedalear un montón para que me dure. Si no, bueno, nos quedamos con hambre. Yo creo que vos te quedaste más con hambre. Yo tengo hambre, sí. No sé por qué. Yo voy a tomar algo nomás. Pero bueno, estamos en Jubilee Marketplace. Estamos en Greenpoint, estábamos cerca en la bici, así que acá hay una hamburguesa interesante que cuesta $2, pequeñita, para satisfacer lo que me quedaba. Uy, qué rico, ¿no? Dios te salve, María. Hola. ¿Tienes la hamburguesita chiquitita? Dos, por favor. Yo tengo. Pero yo no quiero, ¿eh? Yo me lo como dos. Ah, bueno. Sí, tengo. Bueno, señor, usted que se quedó con hambre. Yo no puedo creer que te quedaste con hambre. Igual, ojo, hay gente acá que vino por recomendación también, ¿eh? Sí, justo. Esta cosita. ¿Quieren que le saque después a todos juntos? ¡Qué grande! El pan de papa, cebollín, queso. Este viene con pickle y la carne. A ver, este tipo de carne yo creo que le debe poner más cosas para que sepa mejor, ¿no? Sí, aparte viene en formato smash. Come. No quiero, te juro, no puedo más. No sé, me estoy poniendo viejo. Yo te hubiese acompañado, pero con este calor yo no puedo comer más. Está buena. Yo no me quiero imaginar, un día después de una fiesta, yo me pido 15 de estas. Me pido 20. Pero eso es lo que yo voy. Por ejemplo, si yo tuviera un negocio en Times Square, vendería hamburguesas a este precio. Sí. A $20. Total. Venderías así, rápido, venderías 1000. Al paso. Y con el precio más barato, menos queja también, porque saben que están pagando la expectativa. Claro, ¿no? Sí. Claro, por la otra, tú sí esperas. Entendés el contrato que estás firmando, ajá, digamos. O sea, no puedes pedir demasiado. Chorrea. Hay hamburguesas para lo que te decía antes, hay una hamburguesa para determinado momento del día. Hay días que tengo ganas de comer este tipo de hamburguesas, hay días que tengo ganas de ir a Shake Shack. Es muy loco eso. A ver, es otro tipo de buena, como él decía. Pero si estoy por acá, no es que el problema de este lugar es que no es fácil llegar. Y no sé si te tendrías que desviar hasta acá para comer eso. Nosotros que estaban por acá cerca le dije, vamos a... Igual agarras una city bike y estás en un toque. O sea, si estás en plan turismo, fuiste a Williamsburg y caminás un poquito, llegás en 20 minutos caminando. Uh-huh. Un día como hoy, te la regalo caminar con este sol. No, pero amigo, una hamburguesa por 2.55, bro. Ya no existe, ya. Ni el taco mexicano está a 2.55. No. Siento que le compite mucho a la hamburguesa, uh-huh, la textura esa de la cebolla. ¿Qué hacemos? Dejemos que pase esta nube. Estamos abajo de una gran nube. Pasa 2 minutos. ¿Sí? Si no, te lo dice el perro, mira. El clima, llegamos a tiempo. Se siente tan bien comer y manejar bici, y justo comenzó a llover fuertísimo. Es que está, cuando ustedes vengan acá de visita o estén viviendo acá, cuando hace mucho mucho calor, es que normalmente por experiencia se viene una tormenta fuerte que dura poco. Igual esta semana va a llover todos los días, parece. Pero bueno, encontramos una hamburguesa que vale mucho la pena. 2 en verdad, una 10 veces más cara que la otra, pero va a depender del público que seas. Yo me voy a poner a trabajar en los itinerarios
Ay, qué calor que hace. Dios, o hizo, ya bajó. Que cambió muchísimo, ha estado nublado. Gracias por ver, nos vemos pronto, chicos. Voy a dejar, como siempre, en la descripción los lugares donde podemos comer. Y también, sigan Lotería aquí. Gracias, querubines, por siempre estar ahí. Nos vemos. Y sáquenle un poco de cebolla a la segunda hamburguesa, la barata. Le echan mucha cebolla, yo creo. Díganle poquito menos de cebolla y creo que va a quedar espectacular. Hasta yo lo pensé para comprar para mi cumpleaños. Dije, si compro 30 hamburguesas a $2.50, sale a cuenta. Cocíname.